Hola familia Clashera, bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Hoy vamos a ver algunos consejos de cómo se utiliza el tornado correctamente para activar la torre del rey lo antes posible y tener mucha ventaja sobre el rival. Así que no se pierdan este video hasta el final. Y no se pierdan esta oportunidad de participar, como ya lo hicieron muchos, del primer sorteo del canal por un Pass Royal. Ya se creó el primer clan oficial del canal Clash con Maui y se llenó en unas horas, así que felicitaciones a todos los que están, pero no se acomoden demasiado, porque si no donás o no participás en la guerra, serás expulsado. Ahora sí, vamos a ver cómo se utiliza el tornado para activar la torre del rey utilizando diferentes cartas en forma defensiva. No se lo pierdan. Analicemos contra algunas aéreas. Se viene un globo, miren la utilización del tornado. Hay que dejar que impacte el primer golpe y luego arrastrarlo hacia la torre del rey para activarla. Se acerca un barril de esqueletos, miren cómo se lo lleva hacia el medio directamente sin dejarle chances a que toque la torre de la princesa. Veamos cómo se puede activar la torre con uno solo de los tres esbirros. Miren cómo se lo lleva hacia el medio, muy bueno. También vemos cómo se puede arrastrar a ese Baby Dragon hacia el medio y termina disparando su último golpe en el rey. Analicemos la llegada del minero, la torre y la princesa en tres posiciones diferentes ahí marcadas con el cuadradito rojo y el centro del tornado marcadas con el cuadradito violeta. Las tres posiciones pueden ser factibles para llevar al minero hacia la torre del rey y activarla. Pero hay un lugarcito donde si cae el minero no podrá ser arrastrado por el tornado, así que vamos a ver cómo lo activaría un jugador pro utilizando la bola de nieve y el tornado. Pasamos a analizar tres posiciones diferentes para el barril de duendes. En la primera los vemos por fuera, en la segunda rodeando la torre de la princesa y en la tercera detrás de la torre de la princesa. En las tres situaciones diferentes puede ser activada la torre del rey utilizando el tornado. El tornado también funciona con los golems de juego que son llevados hacia el medio y activan la torre del rey. Los tres también funcionan para lograr ese cometido. Una activación que no tenía muy presente, la del mago eléctrico. Miren que con un rayo que sale de su mano alcanza a tocar la torre del rey y la activa. Otra bastante particular es llevando la lanza fuegos a ese sector para que active la torre del rey con el disparo, muy buena esa. Y acá tenemos el famoso montapuercos, miren que en la primera escena tenemos al monta bien centrado hacia la torre de la princesa, mientras que en la segunda está más afuera de ese camino central, así que las posiciones del tornado varían. Miren bien las diferencias para llevarlo a la práctica. Con los puercos reales también se los puede llevar hacia el medio, por lo menos a uno de ellos, así el rey te ayuda a eliminar a los restantes. También la monta carneros puede ser arrastrada hacia el medio con ese objetivo y los rompe muros, por lo menos uno de ellos va a impactar sobre la torre del rey. Analizamos a los príncipes de Clash Royale, vemos que tenemos que recibir un impacto por lo menos y luego llevarlos hacia la torre del rey, y si no queremos recibir ese impacto, si tenemos un espíritu de hielo podemos hacerlo llevándolos más al medio y luego sí utilizando el tornado. Esta última combinación sería la única opción para que no golpee ese ariete en la torre de la princesa y sea llevado directamente hacia la del rey. Si no, tendremos que asumir ese golpe en la de la princesa y arrastrar el bárbaro, como se ve acá, ese barbarito, hacia el medio para activar la del rey. Tenemos ahora algunos de los gigantes de Clash Royale. El esqueleto y el duende son llevados hacia el medio con facilidad, pero con el gigante normal, así como con el montapuercos, tenemos que diferenciar dos cosas. En la primera vemos cómo viene centrado, así que va a funcionar nuestro tornado, pero si el gigante viene separado por fuera de canal central, tendremos que utilizar otra carta para correrlo hacia el medio y luego ser arrastrado por nuestro tornado, como vemos en la escena 2. Y para activar la torre del rey con el noble tendríamos que usar doble tornado en espejo para llevarlo hacia el medio y que lo afecten al rey esos cañonazos. Y para ir terminando vemos que con las tropas también funciona, puede ser tanto con los duendes como con los guardias, con la pandilla como con los reclutas, así que tenemos muchas opciones para activar nuestra torre del rey, que es muy importante para tener ventaja sobre el rival. Y a veces, como en el caso del mega caballero y la bandida, hay que aceptar el primer golpe para luego ser arrastrados hacia el medio. Y por último el pescador, que también hay que dejarlo que llegue a la torre de la princesa, y miren la bruja al otro lado como ese murciélago apenas llega a activar la torre del rey. Y bueno familia, esto fue todo por hoy. Y quedaron algunas cartas por mostrar, como el mini P.E.K.K.A, la Valquiria, pero me pareció que lo más importante ya lo vimos. Para que mejoren cada día un poquito más en Clash Royale, estoy seguro que esto los va a ayudar un montón. Y si te gustó este video, no olvides de regalarme un like, dejar un lindo comentario, compartir si crees que se lo merece, y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!